encontrarme contigo. Alumnos y personal docente de la institución educativa Santo Domingo de Guzmán, del distrito de Moche, vivieron la escenificación del Vía Crucis de Jesús. Un grupo de 20 actores estudiantiles interpretaron a los diferentes personajes en la vida, pasión y muerte de Jesús. Todo dirigido por el reconocido profesor Freddy Villanueva y su equipo docente. Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Entonces, para ellos siempre hay que alimentar este mensaje, que esta tradición tan buena y tan santa no tiene que perderse. Más en este tiempo que lo necesitamos tanto. Nuestra ciudad, nuestro distrito, nuestra región, ¿no?, vive tantas situaciones de pecado, tantas situaciones de criminalidad. Entonces hay que resaltar que todavía el bien puede vencer, porque siempre el bien vencerá al mal. Fabián Castillo, alumno del quinto grado de secundaria, fue el encargado de interpretar a Jesús. Él nos contó lo que significó realizar este personaje. Es algo que me ha emocionado cuando me dijeron que puedo ser Jesús, y me he estado preparando en los ensayos. Es algo que he estado esperando mucho tiempo. El mensaje es muy obvio. Nunca rendirse y interpretar bien el papel que te da la vida, porque siempre te va a dar cosas que no buscas, pero entre esas cosas vas a hallar buenos recuerdos, buenos momentos y mucha felicidad. A su turno, la directora de la institución dominica, hermana Irma Salazar Carguajulca, señaló la importancia de llevar el mensaje de Dios en los corazones de los escolares. Que sigan las huellas de Jesús. Jesús, el maestro, siempre va adelante, y el pueblo pues tiene que tomar esas actitudes de Jesús. Jesús es nuestro modelo, es nuestro referente, es el eje de toda nuestra vida. Te pido, Jesús, que me des la fuerza de acercarme a los demás. Una representación que nos muestra el inmenso amor de Jesús, que dio su vida por nosotros, y que nos debería hacer reflexionar y pensar sobre lo importante que es amar al prójimo, así como Dios nos ama a nosotros.